B-Business. Casualmente soy fanático de algunas marcas, en el caso por ejemplo de Apple. A mí me gusta mucho Apple, aunque pues debido a los costos de los equipos pues no he podido disfrutar de muchos. Pero más allá de eso era de pronto porque uno se sentía identificado con Apple más que todo cuando estaba por ejemplo Steve Jobs vivo. Y con todo lo que generó de fanatismo alrededor de la marca, la publicidad de piensa diferente. A veces de pronto él trataba de buscar entre comillas enemigos de Apple cuando entraba en conflicto de pronto con Michael Dell porque sus laptops eran tan pequeñas que eran lentas, entonces siempre trataba de resaltar su marca, las características, y la gente más que con la marca, de pronto creo yo, es mi concepto, se sintió muy identificado con Apple, fue sobre todo porque uno ve a Steve Jobs y uno ve que el tipo hizo muchísimas cosas muy buenas con su marca, entonces eso como que lo termina resaltando y uno termina de alguna forma como sintiéndose de alguna otra forma apasionado por esa marca. Entonces aprender de eso, que uno ya es parte de alguna de esas comunidades que ya existen, y tratar de adaptarlo a YouTube, que pues pasa con Apple, porque por ejemplo si uno se da cuenta Apple tiene como referente Steve Jobs, pero uno no se da cuenta que otras marcas hayan logrado eso porque no tienen de pronto una persona con que identificarse. Uno dice Google y uno dice Sergey Brin, Larry Page, y nadie sabe que ellos fueron los fundadores, o Jeff Bezos de Amazon, uno dice ese tipo quién sabe qué será. Entonces cuando Steve Jobs le puso a Apple su rostro y como la forma de que las personas identificaran más con otra cantidad de cosas más que de pronto uno vio y sigue viendo en la marca, es cuando uno se da cuenta que puede de pronto tomar cosas de esas marcas y de las comunidades que ya existen, aprender de ellas y como tratar de adaptarlas ya al canal que uno tiene, a sus redes sociales o al propósito o lo que uno tenga como tal, para hacer y capitalizar esos espectadores y convertirlos en comunidad, que son los que básicamente le hacen a uno expandir más el canal, porque alguien que esté apasionado por lo que uno hace, va a ser mucho más fácil que comparta un video, que te comente, que vaya a otras redes sociales, y esa interacción también le favorece a uno como tal en YouTube, porque eso es lo que busca YouTube, que el video no solo tenga visualizaciones, sino que tenga interacción. Entonces el algoritmo va de alguna forma a detectar que esa interacción hace que la gente llegue y eso hace que el video crezca más. Entonces esa comunidad también le ayuda a uno a crecer, no solo en YouTube, sino en otras partes. Entonces es importante de pronto capitalizarlo y aprender formas de llegar a ese paso para que más adelante también le sirva a uno para otras cosas más allá de YouTube.